Señal Directa. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué onda con los socavones? Y vaya que esta, ¿qué onda? También habla del hundimiento como tal que se está presentando. Y es que primero fue el de López Mateos, casi periférico, casi en su cruce con periférico, y que tiene que ver con este que pues es el arroyo seco, ni tan seco en este temporal. Ese mismo día de ese enorme socavón, nos dábamos cuenta de que por prolongación Mariano Otero, a un costado del puente que cruza justo este arroyo seco, también se registraba un pequeño hundimiento. Hoy nos amanecimos con otro socavón también en Mariano Otero, al cruce con Tepeyac, esta la prolongación de Mariano Otero. Y pues la pregunta es, ¿qué está sucediendo? Los expertos advierten que pues es realmente posible la formación de más socavones en todo el trayecto de este arroyo seco. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando y qué se puede hacer? Y por ello agradecemos que nos acompañe de nueva cuenta desde Alemania el doctor Arturo Gleason, investigador de esta, la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes desde Guadalajara. Híjole, pues muy bien, ¿cómo están todos ustedes allá? Pues siempre con el placer de estar en este canal tan importante, de gran cobertura y dispuestos a compartir con todos y todas. A ver, doctor Gleason, ¿se pueden formar más socavones? Sí, bueno, evidentemente estamos viviendo ya la consecuencia de pésimas decisiones en el pasado, tanto de manera superficial y manera subterránea. Nuestra ciudad ha sufrido un grave atraco, un grave trastorno del funcionamiento hidrológico superficial y hidrológico, lo subterráneo. Entonces, al modificar los cauces, en este caso superficiales, hacerlos más angostos, poner encima de ellos de forma transversal puentes, y sin considerar que la masa de concreto a través de casas y avenidas construidas, sin tomar en cuenta que van a generar más escurrimiento, están provocando estos socavones. Además, pues también las fugas de agua potable, las fugas también no son otra causa de los socavones. El agua está fluyendo por abajo y está arrastrando los finos. También la construcción de estos que tienen subterráneos y que bloquean de manera transversal los flujos de agua, buscan salir por otros lados. Entonces, esto ya lo veíamos venir desde hace muchos años, lo hemos venido diciendo, de la mano del aumento de inundaciones, y simplemente es estar viendo una película ya anunciada y que, sin lugar a dudas, si no hay un plan sustentable de aguas pluviales que considere retención, infiltración, reverdecimiento, modernización de la infraestructura hidrosanitaria, pues no me extrañaría estar viendo más este tipo de noticias en los próximos años, como estamos viendo más inundaciones y lamentablemente más pérdidas humanas. Doctor Gleason, ¿podrá haber quien de repente quiera ver este tipo de observaciones como grilla, como politiquería, etcétera, etcétera? Y me parece que nos quedaríamos muy cortos en la observación, porque no es nada más, ahora sí que por estar señalando y criticando, sino que se insiste. Esto viene de muchos años. Ni siquiera corresponde sí, nada más a las actuales administraciones, sino a muchas otras pasadas, porque nos hemos equivocado continuamente, ¿no? A partir de ello, ¿qué sí se podría hacer realmente? Y esperando que las próximas autoridades en lo estatal, en lo municipal y también con el apoyo de lo federal, se hicieran algo diferente. Yo creo que más que sí, que sí se puede, ¿qué es lo que se debe de hacer desde el protocolo técnico-científico, verdad? Nosotros como Universidad de Guadalajara, como académicos, estudiosos de los temas, somos responsables, así lo dice nuestro mandato, en nuestro estatuto como universidad, de estudiar, analizar los temas y ser sinodal de la población y de los gobiernos. Somos un ente público que está encargado de investigar. Entonces,
Definitivamente, independientemente de la autoridad, de la marca o del partido político que esté en el poder, lo que estamos viendo es el fruto o consecuencia, mejor dicho, de pésimas decisiones durante muchos años que se han tomado desde 50 años prácticamente. Entonces, se urbanizan los arroyos, se entuban, se extiende la mancha urbana. Entonces, pues, cada administración, cada partido históricamente tiene que asumir su responsabilidad en lo que le compete. Y bueno, nosotros como académicos seguimos investigando, seguimos trabajando, seguimos haciendo estos señalamientos con el único énfasis de alertar a la sociedad y al gobierno que, pues, por el cual votamos o tienen la democracia los tiene gobernando, ¿no? Claro. Y en ese qué sí se debe hacer, ¿qué es lo que se debe de hacer, doctor? Un diagnóstico a fondo de la situación actual de la infraestructura hidrosanitaria, incluyo abasto, pero ahorita específicamente la parte sanitaria que es el desalojo y la conducción de aguas pluviales. También un diagnóstico de cómo está funcionando la parte hidrológica de la mano superficial, o sea, en qué estado está la parte natural, hidrológica y la parte de infraestructura. De allí montar un sistema de monitoreo que nos permita en tiempo real saber cómo van los escurrimientos, qué tanto volumen lleva, los que van por arriba, los que van por abajo, para poder entonces hacer una planeación sustentable hídrica que contemple los siguientes principios. La captación de agua de lluvia en casas, en industrias, en edificios, la retención de agua a través de cisternas o vasos reguladores, el reverdecimiento de las cuencas, en vez de tenerlo ahí, como dice la pantalla, gris, pues tener espacios para donde se infiltre, donde los árboles capten el agua, le infiltren, donde haya áreas verdes, vegetación, que puedan retener esta agua, y por supuesto la sustitución, la remoción de aquellas infraestructuras ya antiguas. Entonces, esto tiene que partir, pues, de un diagnóstico a fondo, profundo, muy científico, hecho por la gente calificada, ¿no? Uh-huh. Oiga, doctor, y luego, pues, a partir de este estudio, pues lo que ya nos ha dicho usted en otras ocasiones es, pues, responder a lo que no se ha hecho hasta el momento, porque en las zonas altas, tan solo vámonos hacia la primavera, pero todas las zonas altas de la ciudad, pues ha habido más construcciones, se ha cubierto con concreto, ya no hay filtraciones, no hay forma de retener el agua y estamos afectando a las zonas bajas. Lo que se ha emprendido, porque por ejemplo en el caso de Zapopan, recuerdo que habían hecho algunos paredones allá en el bosque La Primavera, luego también por Colomos, por lo que refiere al Río de la Campana, también hicieron algo, un punto de retención y de infiltración. ¿Ha estado mal hecho o ha sido insuficiente? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo creo que no hemos querido llegar al fondo. Al fondo no hemos querido llegar. El fondo es que tienes que regular el uso de suelo. Y ahí es donde yo creo que la autoridad, independientemente de la marca, no quiere llegar porque tiene compromisos políticos con algún sector inmobiliario corrupto. Los inmobiliarios no les importa dónde construir, si es zona de recarga como en el Bajío, o si construyen en los arroyos, sus condominios o fraccionamientos en zonas de recarga. Entonces, no ver esta regulación del suelo y este cuidado y conservación y penalización a quien violente estas disposiciones, pues realmente la decisión recae en la especulación inmobiliaria en términos muy pragmáticos. Un punto, por ejemplo, de urbanización que no debió ser, fue un fraccionamiento que está justo arriba, aguas arriba del cruce donde está el socavón, en un fraccionamiento llamado Cantaluna. Ahí se cruzan dos arroyos. ¿Cómo se construye en un cuello de botella un nuevo fraccionamiento? ¿Quién dio las autorizaciones? Bueno, si le rascamos, vamos a ver que hay una serie de actores políticos que pues se prestan para hacer esto. Entonces, si sigue esta dinámica de dar las factibilidades de agua, el cambio de suelo, acomodando a los intereses de unos particulares,
pues obviamente eso no es una planeación sustentable, eso es una planeación deficiente, una planeación que está llevando al caos a la ciudad, y debemos pues ponernos de acuerdo, pues qué ciudad queremos, porque cada vez la vemos más insegura en términos de hidrología y de hidráulica. Marcar una agenda para un plan de modernización de todo el sistema, claro, de reajuste con estos principios que ya mencioné, de renovar la naturaleza, de infiltrar el agua, porque también nos estamos acabando los acuíferos, así hay sequía, es, cuando no llueve, y no estamos teniendo políticas de recarga acuífera. ¿Dónde está la nota, dónde está la noticia que se están infiltrando otra vez agua para poder guardar en nuestro banco de agua en nuestra ciudad? No lo hay. Entonces, pues esta política de agua es tierra de nadie, de venirse a donde quiera, y sí se dan notas de que tenemos agua por 50 años, que ya limpiamos el río Santiago para el 70% sin tener evidencias. Y la realidad del ciudadano es que tiene agua cochina, que está expuesto a socavones, que está expuesto a inundaciones, y lamentablemente pues está siendo cada vez más fuerte tanto sequía y tanto inundación, y ahora socavones más. Si digo una barbaridad, corríjame. No le digo que es un coscorrón porque estamos muy lejos, pero por lo menos la corrección sí puede venir y se la agradezco. Tal vez construir no sea el problema. La bronca está en que se construye donde sea y sin aplicar medidas de remediación. Es decir, si voy a utilizar un área que actualmente sirve para la absorción, salvo el Bajío, que ese no deberían de tocarlo y ya también lo tienen contemplado. Bueno, por lo menos tendría que permitir que los cauces sigan corriendo su curso de manera adecuada, respetando un área de amortiguamiento en los mismos, con suficientes áreas verdes, etcétera, etcétera. De esa manera estaríamos realmente evitando estas complicaciones, ¿no? Mira, aquí me das la oportunidad de compartir uno de los resultados de mi investigación en Berlín. Aquí hemos estado investigando sobre el manejo de agua de lluvia en lo que es el CIAPA de Berlín, que se llama Agencia de Agua de Lluvia. Uh-huh. Aquí el problema de Berlín no es tanto el abastecimiento de agua, porque estamos rodeados de ríos. El problema es que las nuevas construcciones que no tenían sistemas de retención, de captación de agua de lluvia, estaban lanzando sus aguas pluviales a los pavimentos, mezclándose con los aceites de los carros y llegando a los ríos de los cuales tomamos aquí. Entonces estaba empeorando cada vez más la calidad del agua, y le estaba costando al municipio de Berlín limpiarla. Entonces, ¿qué optaron? Que las construcciones nuevas tienen que a fortiori tener sistemas de captación de agua de lluvia, desde techos verdes, cisternas, estructuras de infiltración, de retención, con el objeto de retener agua y que no llegue mucha agua a los ríos. Entonces, ¿qué hicieron? En todos los predios que no se han urbanizado todavía en la ciudad, investigaron qué tipo de tecnología funcionaba para cada predio, si era una trinchera filtrante, si aquí se podía hacer una megacisterna, si aquí se podía poner techo verde. Y entonces cuando el que va a urbanizar llega, ya sabe que el territorio tiene primero la autorización de que uh-huh. se puede urbanizar, pero se puede urbanizar bajo estos lineamientos, y se les da la capacitación del entrenamiento para que ellos puedan realizar sus proyectos de manera sustentable. A mí se me hace esto fantástico. Algo así parecido debiéramos hacer nosotros. Primero, arreglar el desorden que ya tenemos, poderlo arreglar y poder entonces ordenar el territorio de tal manera que su vocación de agua se pueda respetar, sobre todo los nuevos predios, y restaurar lo que ya hemos lastimado, ¿no? Dos preguntas que agradecería me responda en un minuto, porque el tiempo es el que ya apremia, doctor. Sí. Este tipo de proyectos, como los que nos menciona, que ahora se están exigiendo allá en Berlín, ¿qué tanto encarecen los proyectos inmobiliarios que luego van a sacar ese pretexto? Y dos, un estudio como el que usted está sugiriendo, para que ya se pueda identificar toda la situación y comenzar a emprender acciones, ¿cuánto tiempo llevaría? Los costos y el tiempo. Perdón. Aquí no es si cuesta o no, se debe de hacer, porque si tiras agua de lluvia al suelo, se va a contaminar el río. Entonces, obvio, tienen asesoría a los constructores, se les da el entrenamiento, la capacitación, y se les da la asesoría con las empresas que están especializadas. Dos, este estudio de diagnóstico nos tiene que por lo menos llevar un trienio, por lo menos, municipal. Tenemos, el problema son 100,000 hectáreas.
100.000 hectáreas dañadas, si nos llevó 50 años hacer este desastre entre las generaciones pasadas y las presentes, bueno, tienes que tener mínimo un trienio o un sexenio para entonces entender y planear las inversiones y las obras. Claro. Aquí se improvisa demasiado y no estamos llegando al fondo de los problemas, a la solución de los problemas. Y tiene que ser metropolitano, ¿verdad? ¿Vale? Y debe ser metropolitano, ¿verdad? No, claro, claro. La Mancha está en tres cuencas, la de Arroyo Blanco, la de Temajac y la del Ahogado. Son 100.000 hectáreas en un 70% urbanizadas. Doctor Glisson, siempre agradecidos y con muchas ganas de preguntar más, pero el tiempo es el que no nos lo permite. Entonces, emplazados. Así es, un saludo. Gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, muy amable. El doctor Arturo Glisson, investigador de la Universidad de Guadalajara. Regresamos en